información sobre el anime Saint Seiya, Saint Iaso. Primero les trataré de explicar un poco de la historia de esta nueva entrega del anime que llevará por nombre Saint Seiya, Saint Iaso. El manga Saint Seiya, Saint Iaso se establece inmediatamente después del arco santuario de la historia principal después de la derrota de la saga de Géminis, pero antes del arco Poseidón. Sin embargo, mientras que el manga original siguió a un niño llamado Seiya y otros santos que luchan para proteger a la diosa Atenea, la nueva serie sigue a una santa llamada Sho que lucha contra las deidades malvadas para proteger a Atenea. Ahora les diré la sinopsis del anime Saint Seiya, Saint Iaso. En este nuevo proyecto de la serie de los Caballeros del Zodíaco, o Saint Seiya, que se centrará en las guerreras que protegerán a la diosa Atena. El anime nos presenta la historia de Shoko, que es una joven que busca a su hermana que desapareció hace 5 años. Curiosamente, ella asiste a la misma escuela que Saori Kido, de quien se vuelve su amiga. Por del destino se entera del linaje divino de la nieta de Mitsumasa Kido, lo que la lleva a enfundarse en una armadura de bronce convirtiéndose en una santía, que son las guerreras que protegen a la diosa Atena. Con base a la información del sitio oficial de Animax, ha revelado que el anime se estrenará el día 10 de diciembre, durante el evento Tamashii Nations. En Japón, se dio a conocer un adelanto del anime y ya que algunas personas que asistieron al evento pudieron grabar el adelanto del anime y lo han estado publicando en diferentes redes sociales. Bueno, si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete. Namorita, yes, all my friends. Namorita, yes, all my friends.